Muy buenos días, tardes, noches o de madrugada, a la hora que nos estén sintonizando. Esto es Esquina del Cine número 88. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas y le doy la bienvenida al señor productor y co-conductor de este show, el señor Miki Brijandes. ¿Cómo está, señor Brijandes? Es un gusto poder estar con ustedes una semana más. Y es una ocasión doblemente especial porque vamos a abordar un género del que yo soy bastante, bastante fan. Así es, el género de terror, señor Brijandes. Y en este episodio, precisamente, vamos a hablar de El Conjuro 2, El Caso Enfield, dirigida, producida por el señor James Wan, y es la continuación, por así decirlo, ¿no? Porque son diferentes casos de los Warren, es la continuación del Conjuro, que fue estrenada en el 2013, también dirigida y producida por James Wan, protagonizada por Vera Farmiga y Patrick Wilson, como el matrimonio Warren, para los que no lo sabían, unas personas que en realidad existieron, bueno, Lorraine Warren aún existe, creo que Ed Warren murió en el 2006, son una especie de investigadores de lo paranormal que tienen infinidad de casos en Estados Unidos y un museo de lo paranormal donde según ahí tienen los objetos que de algún otro modo fueron como herramientas de lo maligno para atacar a la gente, ¿no? Entonces, como en la primera parte, en el 2013, enfrentaron un caso también de una de un hogar embrujado. Uh-huh. Y en esta van a tratar un caso de posesión demoníaca que sufre la familia Hodgson en Enfield, Inglaterra, en 1977. Tengo que decir que soy fan de James Wan, así que aténganse a las consecuencias con mis comentarios a partir de este momento. Pero primero le cedo los micrófonos, señor Brijandes. ¿Qué opina usted del Conjuro 2, El Caso Enfield? Pues yo le voy a debatir poquito de lo de James Wan, pero a su momento. Y no de una manera extrema, sintiendo... Sí creo que es uno de los mejores... señor Wan. Creo que es uno de los mejores representantes del género de terror actual. Desde sus Insidious y todas las películas que él ha hecho pues en los últimos años. Creo que con la saga El Conjuro, porque ya se le puede llamar saga. Sí, ya lleva dos. Ya son como sus obras cumbres, ¿no? En cierta medida. Y decía que te iba a debatir un poquito porque creo que la semana pasada estábamos hablando de que va a dirigir Aquaman. Entonces sí. Yo tengo mis dudas, siento que el género sí le sale bien, el género de horror, pero como que sus entradas en otros géneros yo no las he notado como muy, muy sobresalientes. Creo que ¿cómo cuál? Como la de Sentencia Mortal, como la de Rápido y Furioso, 20,000. Usted lo dijo, Rápido y Furioso fue la parte 20 que él aún así mantuvo en esa... línea de calidad. Creo que lo supo... Y Aquaman está empezando desde cero. Sí, pero yo siento que son movies que va a cumplir y ya siento que no deja como un sello particular que al final yo creo que es la dirección. Y si algo él repite entre El Conjuro 1 y El Conjuro 2, creo que es este estilo visual de una cámara maestra, ¿no? Yo lo llamaría como esta cámara omnipresente, flotante, claro. Que se mete que en todos los rincones de la casa... A mí me encanta, volví a ver la primera parte del fin de semana, pues como para recordar. Creo que entre usted y yo, a pesar de que somos fans del género, nos gustan como diferentes facetas del mismo, ¿no? Mm. Diferentes estilos. Por ejemplo, a mí el cine de como de fantasmas o de posesiones no es de mi favorito. Yo soy más fan como de otro tipo de... con lo mejor poco el cine como el giallo, ¿no? O el slasher un poquito, incluso poquito gore, zombies, vampiros. Como a mí me gusta otro tipo de criaturas... Las posesiones, sus fantasmas, como que sí te piden ahí ciertos saltos de fe, como un poco extraños de pronto, ¿no? Pero, digo, ahí es donde entran gustos. Y por eso la primera Conjuro, como que sí aprecié como la dirección, la manufactura. Pero lo mejor es siempre que eso siempre pasa, ¿no? Cuando tenemos las expectativas muy altas de algo, pues luego se nos baja un poquito por cualquier cosa. Aparte, pues ver una película en una computadora, pantalla más chica, pues no se compara con el cine. Pero ahora que ya venía la segunda parte, dije, esta sí la tengo que ver en cine, porque la tengo que ver. Y aparte, repito, James Wan creo que su mejor trabajo es en el horror, Insidious, ese tipo de cosas. Entonces... Saw, la primera, él fue el creador junto con James Wan. Entonces, pues, yo entro a ver El Conjuro 2 y pues salgo bastante emocionado. Creo que sí puedo incluirla ya de inmediato a mi top, no solo del cine de horror, sino del cine en general que he visto 2016. Uh-huh. Repito, tiene una gran manufactura y la manera en que te arrastra lentamente hacia la situación repite muchos como beats de la primera, sobre todo una familia múltiple, varios niños, bueno, acá es solo una madre, pero pues están los vecinos, o sea, como que varios elementos son como un tanto similares, pero pues eso siempre pasa en las secuelas, ¿no? Tienes que
repetir ciertas cosas, pero luego entregar otras diferentes. Están otra vez los investigadores, Ed y Lorraine Warren, que también están suaves ellos, su relación como se explora un poquito más. Pero acá introducen como elementos todavía mucho más fantásticos, ¿no? Mm-hmm. De cierta manera, en relación con los espectros, que yo sé que ahí también vamos a debatir. Mm-hmm. Pero a mí sí me gusta, ¿no? Como que creo que fue una experiencia bastante impresionante y es un horror del que rara vez ya se ve en salas, ¿no? Y yo quería hacer como una especie de recuento del cine de horror que hemos visto este año como para comparar lo que se le puede llamar. Digo, sí me gusta, pero tampoco toleo la basura. Ya este año ha habido películas muy malas que sí... Sé que les ha ido bien en taquilla. Más que nada de fantasmas y cosas sobrenaturales, ¿no? Ese sí, y el ejemplo claro para mí es El Niño y El Bosque, ¿no? Que duraron varias semanas en taquilla, en primeros lugares de taquilla. Sí. Y son unas cochinadas de película y pues... espero que esta haga lo mismo y más, ¿no? O que dure más tiempo porque este es un horror que sí lo merece y que espero que ante los ojos del público no se confunda como, ah, es una película de horror más de fantasmas, ¿no? Porque no, no lo es para nada. Como lo dije al principio, yo soy un gran fan y siempre lo, cada que tengo oportunidad lo menciono, del Conjuro y de la obra de James Wan en general. Incluso de las películas menos logradas las tengo ahí guardaditas como en un paquete general de cintas bien logradas, pero sí, nada sí. memorables. Pero el Conjuro, la primera, Insidious, Saw, son para mí excepcionales. Y por esa razón entré yo con un poco... con las expectativas un poco bajas, porque no deja de ser una segunda parte. No quería hacerme ilusiones de que si James Wan lograba lo mismo que logró en la primera, porque igual la primera dice, no, pero es que tiene mucho de La Casa Embrujada, sí, pero pocas creo que lo manejaban de manera tan intensa, con momentos tan estremecedores, y sobre todo con dos protagonistas que derrochan carisma. Ed y Lorraine Warren, aparte de que son personajes interesantes sí. y como los manejan, creo que Vera Farmiga, y lo he dicho miles de veces, es una de mis actrices favoritas. Venía de dos nominaciones al Oscar, o sea, ya tenía esta categoría. Patrick Wilson ha tenido, sí. es un actor sólido, entonces creo que su carisma, como pocas cintas como las que mencionas, creo que todas esas cintas que vas a mencionar, bueno, ya mencionaste El Niño y la de no, Judge, y que no si... tiene personajes memorables, no, y siempre a diferencia de esto. Me ¿no? burlo yo de que son películas que se usan de personajes secundarios de la Ajá. televisión. O sea, acá no. Actores o actrices que en la tele son Ajá. secundarios de Game of Thrones, en la del bosque, de el Dead, niño, y al otro lado de la puerta también tienen ahí como actrices de The Walking Dead. Entonces, y no que sea algo bueno o algo malo, Ajá. pero de pronto es una película que ya está pensada como no para, como dicen en Estados Unidos, de que nomás para bajarte como tu lana, nicho, ¿no? Como un nicho nada más. Sí, sí, que para vamos que con este grupo gente, de personas y que lo consuman. Si quieren ver error y vamos a bajarle sí. una lanilla, ¿no? se ve que James Wan sí tiene una propuesta visual y de trama, ¿no? Y precisamente eso era lo que... Yo bajaba mis expectativas precisamente por eso, ¿no? Porque la primera a mí me pareció brillante. Afortunadamente... El Conjuro 2 mantiene un nivel de ingenio bastante aceptable y también esas ganas de ver más de estos personajes, ¿no? Entonces, de entrada, creo que James Wan lo vuelve a hacer con un nivel de drama y de suspenso maravilloso. Tú lo mencionaste hace un momento, exploramos más la relación de los Warren. En la primera nos quedaba muy, muy en claro cómo era que enfrentaban este tipo de eventos. En la segunda... nos muestran este lazo emocional que los tiene unidos como pareja, no solamente como investigadores, sino como pareja que se apoyan. También la parte de la nueva familia que vemos uh-huh. como víctimas. Los Hodgson. Creo que la mamá y la niña, la que está poseída, que es el personaje es Janet, nos transmiten el temor o el terror de la pesadilla que están viviendo. Esas partes son muy muy buenas, pero que en cierta medida eso son como ciertas cosas que se repiten también de Ajá, la primera, pero que es esta familia James que Wan también, creo sí, que sí. vuelve a entregarlo y visualmente nuevamente nos entrega esto de visual, creo nos introduce a la época de los 70s con una buena selección de música sí, sin montaje, caer exagerada sí, el montaje y la violencia de los ataques sobrenaturales se mantiene igual, creo que eso también es una parte muy muy interesante. Habiendo dicho todo eso, hay un par de elementos que a mí no me terminaron de enganchar con la película. No me la destruyeron como uh-huh. algunos otros dicen, simplemente me sacó por un momento de la película. Afortunadamente me regresaron casi al final. Hay una serie de coincidencias e incongruencias en la película que suceden, sobre todo en la recta final. Hay unos... voy a decir spoilers, así que...
Hay unos audios de la entrevista de la niña, de Janet, que okay. al final de la nada Ed Warren dice, oh, junta estos audios okay, y descubren sí, sí. El posible origen de la posesión. Creo que fue demasiado oportuno porque ellos ya se iban y, oh no, regresa, ¿no? Entonces así como que eso me sacó un poco. Y lo que no me gustó para nada, y se lo digo aquí, señor Brujan, usted ya abordará ahorita que diga yo esto. Yo lo voy a defender. Hay un ente maligno que se llama Crooked Man o el hombre torcido, que es creado por CGI, no muy bueno, por cierto. Que está es, bueno, una está bueno. Es una extraña mezcla de Slenderman, este personaje de internet, con Jack Skellington de la pesadilla de Navidad. Y hasta el Babadook, ¿no? Por ahí. Ah, dijeron. Ajá, de hecho sí escuché. Movimientos así medio. Que la verdad, no había necesidad de hacer eso. Creo que él cambia el tono de la película. Lo acelera, o sea, mete estos elementos fantásticos que tú dices que a mí no me gustaron y por poco me sacan totalmente la película. Afortunadamente regresan Ed y Lorraine Warren, sobre todo al enfrentamiento final, creo que ahí ya me vuelven a conectar con la película, pero estos elementos, estas partecitas, para mí la ponen un poco por debajo de la primera. Un poco, ¿eh? Yo, a mí se me hizo muy buena, pero sí la ponen por debajo de la primera entrega. Yo a lo mejor sí podría atreverme a decir, y yo creo que fue por la experiencia en que las vi, que a lo mejor me gustó un poquito más esta que la otra, pero al fin no me gusta a mí un poco que, digo, para si es que tengo que hablar de cosas que no me gustan, que se repitan como muchos beats de la primera parte, y que hasta cierto punto sigue siendo como un cine, por la época en la que se ubica, como homenaje a horror de mejores épocas, ¿no? Sobre que todo el exorcista. Y que esa siempre ha sido la intención. James Wan ha dicho que él quiere como regresarle la clase al horror, ¿no? Clase en el sentido de como esta cuestión más como mainstream. Sí, hacer mainstream y como una cuestión como más pues cuando las películas de terror eran merecían Oscars, ¿no? Ajá. Por así decirlo. O sea, como un nivel así que decías, pues, o sea, como cine serio, por así, así decirlo, no como... El Exorcista yo creo que es el caso más... O El Bebé de Rosemary, Carrie, incluso... Ajá, que tuvieron, películas. Pero sobre todo El Exorcista, que estuvo nominado como mejor película y tuvo como 9 nominaciones. Y era un presupuesto elevado y tenían a Helen Burstyn, que era una actriz nominada al Oscar, que se asemeja mucho al El Conjuro con Vera Farmiga, ¿no? También una actriz que venía de nominaciones al Oscar, que te da un perfil más alto incluso en la... Digo, a lo mejor ahorita lamentablemente ya no se ha logrado eso porque ahorita el cine comercial y las tendencias y las modas ya están como por otro lado, ¿no? Incluso cuando fue la última vez que muchos dicen que la del Silencio de los Inocentes es la última gran película de horror que se nominó y ni siquiera yo la... O sea, sí es, sí tiene elementos, pero... Tiene sus asegúnes que la sacan del género. Pero no sería un horror así que digas esta película. Entonces, pues eso habla de que en los últimos 20, 30 años cuál han sido como las tendencias de la academia y del cine comercial, pero bueno, a lo mejor eventualmente da como la vuelta y volvemos a ver nominadas ahí películas porque hay películas como las Conjuro que sí merecen como eso, ¿no? Entonces digo, ese es como uno de los detalles que quería mencionar. Y sobre las criaturas, pues a mí eso del Crooked Man, pues sí, a mí sí me gusta, se me hace, porque al final creo que James Wan siempre ha hecho como rayado entre lo fantástico y lo ridículo sus monstruos. En la 1 no. Sí, los monillos. Ahorita que la acabo de volver a ver, los niños así como arriba del closet y las manitos. O sea, sí, creo que sí está entre lo... No se traiciona, pero no iba por ahí. Insidious sí. Y por eso tampoco me gustó el final. Siento que eso es como la escuela de Evil Dead, ¿no? Que dejó el señor Sam Raimi, donde criaturas que rayan entre lo demónico y lo gracioso ligeramente, que están lo entre fantástico, lo chafa, pero lo macabro. Como acá que tenemos la monja también, así como que la ves y dices, está chistosa, pero está chistosa que da miedo también, pues, ¿no? O sea, como ese balance entre la risa y lo macabro, creo que son cosas que muchos siempre quieren crear, como, si me pongo de ejemplo la película esta de Mama, de Mamá, con Jessica Chastain, Machete, ¿no? Algo de que una criatura, monstruosa, con CGI, pues dices, no, o sea, pero esos extremos eso, también. Siento que le quita categoría el Conjuro 2. Algo que no había hecho la 1, al haber hecho esto, le quita esa categoría que está tratando de buscar a James Wan. Digo, afortunadamente no es mucho, es casi en su recta final. Para mí sí se recupera la película, pero bueno. Y pues igual, como ya lo mencionaste tú, las actuaciones, a mí la niña esta Madison Wolf se llama, que es la protagonista, que es Janet Hutcheson, sí me vendió como su horror, ¿no? De pronto los niños actores, sí, es como una, ¿cómo dices? Es un volado, pero sí, pues, digo, tenemos Room ahí, que pues con Jacob Tremblay, ahora también acá creo que Madison Wolf, y ha hecho varias películas para la, no sé cuántos años tiene, como 10, 11, tiene muchas películas en su filmografía, entonces pues va por buen camino esa chica,
Y pues como dices tú, Vera Farmiga, Patrick Wilson, creo que todos están geniales, ¿no? Ellos siguen dando vida a estos personajes de manera sólida y creíble. Y eso yo creo que es lo mejor de la cinta, porque ya vas con los personajes. O sea, ya no te los... O sea, aunque ya te los vendieron bien en la primera, dan como otro girito por ahí que fortalece, ¿no? Los desarrollos de los personajes. Uno siempre se pone así como soñador y dijera, si dependiera de mí, ¿qué haría? Y creo que yo quería, ya la semana pasada hicimos como una especie de comentario, bueno, tú le llamaste comentario editorial, ¿no? Pero un comentario fuera de ¿cómo se llama? De la película, crítica, pero en relación a, yo voy a dedicar este pequeño espacio para hacer un pitch para El Conjuro 3. Así que ustedes conocen a Warner Brothers o a James Wan. Pasen el contacto de Skin el cine. Díganle que en un podcast hecho grabado en Tijuana, un joven mencionó esto. Entonces, ya estamos en la actualidad. Los Lorraine, los Warren, perdón, Ed y Lorraine ya fallecieron. Pero queda viva su hija, Judy Warren, que pues... Interpretada por Jennifer Connelly. Porque se parece a la niña, si la miran bien. Parece como Jennifer Connelly en la época en Labyrinth. Sí, en Labyrinth, en Fenómena y todo eso. Entonces, sí. Jennifer Connelly ya está retirada, ya también tiene el poder, porque si se dan cuenta, ella también ve las cosas, pero... No se ha dedicado a este tipo de... A explorarlo. Entonces, surge un nuevo caso que tiene como relación con el pasado, con sus padres. Entonces, ella tiene que enfrentarlo, pero como ella no se ha dedicado a eso y se ha mantenido como a las sombras de sus padres, pues se enfrenta como en problemas y no puede ella realmente contra el demonio. Entonces, necesita como ayuda, pues, de alguien. Entonces, el caso de Judy Warren se vuelve internacional, igual que él pasó alguna vez con sus padres. Entonces, en algún lugar de Inglaterra, un joven interpretado por Chiwetel Ejiofor. Bueno, no joven, señor, pero él es como un aspirante Ya tienen los actores. Cazador paranormal. Tienes el casting y todo. A cazador paranormal. Entonces, lee el caso de Judy Warren y dice, oh, creo que yo puedo ayudarle, pero yo tampoco puedo solo, necesito la ayuda de mi esposa. Entonces, cuando la cámara baja, Chiwetel Ejiofor trae colgado en su cuello una medalla, una cruz. Resulta que su esposa es Janet Hutchison. Interpretada por Rebecca Hall, que es la niña que es la niña que alguna vez fue poseída y que les agradeció. Sí. Ed Warren le dejó su collar, su medalla, le dice, esto te va a proteger. Entonces, ellos dos y también tienen la conversación donde Lorraine le dice que la primera persona que le creyó pues se casó con él. Entonces, acá el primer hombre que le creyó a ella se casó con él. Entonces, ellos viajan ahora de ellos a Estados Unidos. Se alían con Judy Warren y pues entre los tres tienen que pelear contra... Ahora sí como cazafantasmas. La amenaza de Valek 2. Entonces es mi pitch del Conjuro 3. O el 4, a lo mejor la 3 puede ser otro, pero ya para la 4... Porque ya tienen... Y la 4 ya brincan al futuro. Pues ¿no? Tiene que salir Rebecca Hall y Jennifer Connelly. Y eso porque deseamos que esta saga tenga larga vida. ¿A poco no, señor Brijandis? Luego van a ir al espacio en El Conjuro 5, pero bueno. ¿Van a enfrentar vampiros del espacio? Sí. Los hubo en alguna ocasión en el cine. Bueno, nos despedimos, no sin antes invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales, principalmente facebook.com/esquinadelcine. ¿A usted dónde lo pueden encontrar, señor Brijandes? Ahí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram, @Brijandes, aquí lo pueden checar abajito. Y a mí me pueden seguir en @esquinadelcine en Twitter. Y también los invitamos a que ingresen a telenu.tv, donde pueden encontrar este y todos los episodios de la cuarta temporada y las temporadas pasadas. Así es, Telenu TV es una nueva plataforma pues desarrollada por nuestros amigos de Vigilante Studios que están ofreciendo como, repito, una plataforma de entretenimiento en línea. Ahorita tienen series web, van a tener distintos blogs, tienen diferente contenido pues que... bastante recomendable. De hecho, son series que han participado como en ediciones pasadas del Baja Web Fest. Entonces, ahorita está en la fase beta, creo que es una fase en la que ustedes pueden entrar y explorar, pero como dice, están nuestros episodios, pueden checarlos ahí también, ahí darnos unas calificaciones positivas, ¿verdad? Entonces, tenemos el telenúmetro, dejarnos comentarios, etcétera. Entonces ahí pueden encontrarnos también a nosotros. Así que nos despedimos y nos vemos a la próxima. Hasta luego.